Buenos días, bienvenidos una vez más al canal de podcast de Spain 11 Family Office. Comenzamos nuestro programa La actualidad de los mercados, donde realizaremos la actualización semanal de datos clave de los mercados financieros. Asia, mercados en positivo con los principales índices asiáticos liderando las subidas de la semana. Semana marcada por la reunión de los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China, desde que Biden tomara el control de la Casa Blanca. Tanto Catherine Tai por parte del país norteamericano como el viceprimer ministro chino coincidieron en que la relación bilateral de ambos países es muy importante. El Ministerio de Comercio de China confirmó que la conversación había sido sincera, pragmática y constructiva. Sin embargo, no se ampliaron detalles ni sobre la reversión de los aranceles aplicados por la administración Trump ni sobre la vuelta del acuerdo comercial alcanzado a principios de 2020 y que ahora se encuentra en stand-by. Dicho esto, el nuevo acercamiento no significa una reanudación oficial de las conversaciones comerciales entre ambas potencias, ya que el clima de tensión podría haberse agravado después de la petición formal por parte de Biden a las agencias de inteligencia norteamericanas de elaborar un informe sobre si el coronavirus surgió en China a raíz de una fuga accidental en un laboratorio de virología. Europa. Semana positiva para los principales índices europeos. El estímulo comunitario y el mejor ritmo de vacunación reflejan unas mejores expectativas económicas de acuerdo con los organismos europeos. Finalmente, Austria y Polonia concluyeron la tramitación parlamentaria necesaria para ejecutar los fondos del Plan de Recuperación Europeo Next Generation. De esta forma, la Comisión Europea espera ultimar las últimas etapas necesarias para comenzar a emitir deuda conjunta durante el mes de junio y desembolsar las primeras ayudas en el mes de julio, tal como han reclamado los gobiernos de España, Francia o Italia. El calendario definitivo, no obstante, dependerá de la aprobación de los planes nacionales de inversión y reformas que los Estados miembros están obligados a remitir al Ejecutivo Comunitario, a cambio del dinero. En líneas generales, gracias a los planes de recuperación, la Comisión Europea espera que el PIB europeo avance un 4,2% en 2021 y un 4,4% en 2022. Por el lado negativo, Alemania publicó una contracción del 1,8% en su PIB durante el primer trimestre del año, debido principalmente a la caída del consumo por el aumento de las restricciones para contener la pandemia. Estados Unidos, semana positiva para los principales índices norteamericanos. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos registró un crecimiento del 1,6% en los primeros tres meses de 2021, frente al crecimiento del 1,1% del cuarto trimestre de 2020, según la segunda lectura del dato publicado por la Oficina de Análisis Económico del Departamento del Comercio. Joe Biden quiere configurar un presupuesto de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022, que llevará al gasto público a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. La sanidad y la educación serán pilares fundamentales, pero también la inversión en infraestructuras. Esta partida se está encontrando con la oposición de los republicanos, ya que piden rebajarla a 1 billón de dólares frente al 1,8 billones propuestos por Biden. Estos quieren que el paquete se limite a carreteras, puentes, aeropuertos, vías navegables y acceso a banda ancha que no contenga inversiones de carácter social y que tampoco se financie mediante el incremento del impuesto de sociedades del 21% al 28%. En cuanto a la vacunación, avanza sin interrupciones y ya se ha alcanzado un 41,2% de la población completamente vacunada, favoreciendo la recuperación del turismo en el país. Agenda macro más relevante. Por el lado de Europa, el índice IFO alemán de confianza empresarial se situó en los 99,2 puntos, por encima de lo esperado. En Asia, el desempleo en Japón se sitúa en el 2,8%, y en Estados Unidos se incrementa en 1% los pedidos de bienes en abril y las peticiones de subsidio por desempleo caen de nuevo. Por el lado de la volatilidad, decir que el VIX cae esta semana hasta los 16,76 puntos, contrastando con la subida del SQ. En cuanto al comportamiento sectorial, los sectores que mejor se comportan esta semana son telecomunicaciones y consumo cíclico. Por otro lado, utilities y consumo defensivo obtienen los resultados más negativos. Por último, en cuanto al sentimiento inversor, decir que se mantiene sin cambio esta semana y los insiders continúan siendo alcistas. Materias primas. El dólar se mantiene esta semana en los 1,2190 dólares por euro y la libra se aprecia esta semana un 0,3% y se sitúa en los 0,86 libras por euro. El barril de Brent sube hasta los 69,39 dólares por barril. El oro sube hasta los 1.909 por onza.
Y llegamos al final de nuestro programa, la actualidad de los mercados. Espero nos acompañen en próximas entregas. Hasta pronto, cuídense, un fuerte abrazo.